Y bueno, pues estamos en la recta final de nuestra campaña Corazón del Valle. A lo largo del mes le hemos dado pues consejos sobre la importancia de detectar y manejar la diabetes, esta condición tan preocupante. Solo falta un par de días para que usted aproveche las pruebas de glucosa que se dan gratuitas y que se están ofreciendo pues en las farmacias HEB alrededor del Valle. Esmeralda, la ansiedad y el estrés también pueden tener un efecto negativo en su salud si usted es un paciente con diabetes. Un dato muy curioso, sí, pero para que lo tenga en cuenta. Es por esta razón que nuestra compañera Thalía Dobravo habló con un experto sobre cómo manejar el estrés. Ella se encuentra en la ciudad de McAllen y nos tiene algunas recomendaciones. Thalía, buenos días. Adelante. Buenos días, Esmeralda y Juan Camilo. El estrés puede hacer que sea más difícil controlar la diabetes porque puede desequilibrar su rutina diaria. Según expertos médicos, hay una conexión directa entre la diabetes y la salud mental. El estrés hace que aumente su presión sanguínea, lo cual aumenta su ritmo cardíaco y puede causar que la glucosa en su sangre sea leve. Las pacientes con diabetes tienen un 20% más de probabilidad de tener ansiedad o depresión. Expertos médicos dicen que hay señales cuando el estrés empieza a afectar nuestra vida cotidiana, como no poder dormir o dormir demasiado, perder el interés en las actividades favorativas, cambios en nuestra dieta, querer comer mucho o no querer comer nada, pérdida de esperanza y pensamientos suicidas. Están tratando de lidiar con el estrés que sienten, la depresión que sienten, a su manera. Dejan de hacer ejercicio. Recuerden que con la depresión no tienen la energía para hacer mucho. El ejercicio se detiene, comienzan a comer en exceso, alimentos reconfortantes que harán que sus niveles de azúcar en la sangre se salgan de control. Es importante que los pacientes que sufren de diabetes deben tomar los medicamentos necesarios, buscar recursos o hablar con su familia o amigos, unirse a un grupo de apoyo para personas con diabetes, hacer ejercicios de relajamiento como la meditación o yoga y limitar el consumo de alcohol y cafeína. También comer alimentos saludables y dormir lo suficiente. Para más consejos sobre cómo manejar la diabetes o para más información, usted puede descargar nuestra aplicación móvil KRGV en la tienda de Apple o Android. En vivo desde McAllen, Thalía Dobravo, Noticias RGV.